Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta ponencia de hoy que se titula "Abrazar tu sombra para amar a tu pareja". Brevemente sí me quiero presentar. Mi nombre es Oscar Duran Yates y bueno soy autor de un libro que se eh, llama "Triunfa en el amor" y que en este libro he recopilado pues estas ideas que te quiero compartir hoy en esta ponencia. Y realmente me gustaría que al finalizar este vídeo puedas tú pues tener un panorama eh, muy preciso, muy concreto, y puedas encontrar respuestas a situaciones que te están pasando en tu vida ahora. Porque realmente las relaciones, las relaciones humanas, pero especialmente las relaciones de pareja, es una de las asignaturas pendientes en, en nuestro aprendizaje hacia la evolución. Y yo creo que hay dos pilares fundamentales que todo ser humano necesita coger para poder sentirse que va creciendo a nuevos niveles. De su propia conciencia y su propia evolución y hacerse más consciente. Por un lado, el conocimiento, el conocimiento sobre uno, acerca de uno mismo. Y por otro lado, el amor. Pero el amor no en el sentido que pues, quizás hemos aprendido a través de eh, nuestra cultura, nuestra educación o a través de las cosas que hemos escuchado, que hemos visto de niños. Porque realmente el amor es algo sencillo, es, una, es un sentimiento, pero a su vez también... Pues es un misterio, tratar de definir el amor por defecto es en sí mismo una tarea compleja. Pero a pesar de ser una tarea compleja la definición del amor, todos los seres humanos estamos diseñados para experimentar y sentir el amor, y sentir el verdadero amor en nuestro corazón. Entonces, he titulado esta ponencia Abrazar tu sombra para amar a tu pareja, porque en todas las relaciones de pareja, cuando la primera fase ese primer momento en las relaciones pues nos sentimos súper bien luego hay una hay toda una aventura que se despliega alrededor de cualquier relación que tú puedas tener en el que van a ocurrir experiencias que lo único que van a hacer es reflejar esa parte de ti cuando hablamos de la sombra pues obviamente estamos hablando también de la luz porque son dos fenómenos que no se pueden separar y ten la plena seguridad que tanto más te enamores de una persona, pues tanto más va a ser que ese ser humano va a despertar tu sombra. Es decir, aquella parte de ti que niegas, rechazas y no puedes abrazar. Y si tú consigues abrazarla, pues vas a poder abrazar con plenitud a tu pareja. Y para eso vamos a empezar, pues, eh, a elaborar primero un poquito qué es esto del de amor. Y yo te quiero invitar a que veamos el amor como una experiencia indivisible de tres etapas. O sea, principalmente hay tres etapas, cualquier relación de pareja, realmente cualquier relación, en cualquier relación lo puedes experimentar, pero en, especialmente lo ves en las relaciones de pareja. Y es que hay tres etapas. La primera de ellas es la que se llama enamoramiento. En esta es primera fase del amor, en esta primera fase del amor, es una fase en la que nos sentimos atraídos por una persona y se segregan realmente muchas eh, químicas, eh, endorfina, serotonina, y nuestro cuerpo pasa por uno de esos estados pues, muy placenteros. ¿no? Y esta fase tiene unas características fundamentales. Y estas características son que sientes muchísima atracción por una persona, tienes una eh, emoción muy fuerte y muy intensa, pero que esta emoción poco a poco va a irse disminuyendo. Otra de las características que tiene la fase del enamoramiento es que tú estás enfocado principalmente en ver los aspectos positivos de, de la persona cuando la conoces. O sea, tú recibes realmente eh, una información de esa persona a través de cómo se comporta, a través de su conversación, a través de su palabra, a través de la interacción que tú tienes. Y existe un tipo de enamoramiento que es ese enamoramiento a primera vista que le llaman flechazo. Y a veces es muy intenso y no sabes muy bien por qué. Algo se activa en ti. Y aunque no sea el enamoramiento producido por este flechazo o por este efecto eh, inesperado, cuando tú sientes atracción por una persona, pues a, a, cuando sientes un poco de atracción a través de la interacción que experimentas con esa persona, pues vas teniendo de alguna manera eh, despertando esa, esa, esa atracción, ese enamoramiento. Entonces, la característica que también eh, define este estado, es que toda tu atención está puesta en los aspectos positivos de ese ser humano, porque está imprimiendo, impresionando tu mente, está impresionando tus sentidos, está realmente generando sensaciones eh, positivas en todo tu cuerpo, en toda tu mente. Pero esta experiencia positiva, a medida que pasas tiempo con esta persona, pasas eh, momentos, pues va produciéndose una transformación. Al tener todo tu foco puesto en la atención, en la parte positiva de ese ser humano, pues también ocurre que eh, creas una ilusión de lo que ese ser humano es realmente. O sea, cuando tú te enamoras de alguien, en el fondo, no te estás enamorando de ese ser humano, te estás enamorando de la imagen que tú has creado o que estás creando en tu mente de esa persona. Y lo pones en un pedestal. Y la característica siguiente es que ves las complementaridades o las similitudes, es decir, aquellas cosas que tú percibes que esa persona tiene, que tú también tienes, y eso son las similitudes, o aquellos aspectos de la naturaleza de ese ser humano que tú percibes que tiene más que tú, o que percibes que tú no tienes, y entonces te va a completar o te va a complementar. Y esto produce que se genere un deseo de pasar tiempo, compartir espacios con esa persona. Otra característica del enamoramiento es que tiene una fecha de caducidad, o sea, va a pasar un tiempo determinado y esa persona va a desafiar también lo que para ti es importante. Con lo cual, esta primera fase del amor se convierte en una segunda fase del amor que es exactamente todo lo contrario: es decir, en vez de tú a poner toda tu atención en la parte positiva del ser humano, pones tu atención en la parte negativa de ese ser humano. Y es lo que se llama la desilusión, en la otra fase tú te ilusionabas, en esta fase te desilusionas. Y esta fase vas a ver solo lo negativo e incluso vas a pensar que cómo es posible que esta persona haya cambiado tanto. Y quizás no es esa persona que haya cambiado tanto, sino eres tú que no viste cuando la conocías esa persona los dos lados de ese ser humano. Porque tenía una parte que te gustaba y también había otra parte que no la estabas viendo y que también estaba allí. No era algo que de pronto apareció. Tú la... Tú no la viste porque estabas cegado. Entonces, la característica de esta segunda fase, de la desilusión o del, del resentimiento, es que eh, te va a um, hacer crear la ilusión de que también estás resentido con esa persona. Pero no es que estás resentido con ese ser humano, sino que estás resentido porque ese ser humano no cumplió las fantasías o las ilusiones que tú... Eh, habías creado a propósito de esa persona. Con lo cual, al no corresponderse el ser humano con las fantasías o las ilusiones que creaste, vas a generar la desilusión y por lo tanto, pues vas a desilusionarte y a resentirte con esa persona. Y es muy curioso porque esta, esta segunda fase es, es evidente, o sea, no importa con quién estés, vas a experimentarla, no te vas a poder escapar de ella. Y es algo natural, es algo que nos va a pasar a todas las personas. Si no hay ningún ser humano que te pueda señalar sin que esa persona la esté experimentando. Con lo cual, la primera parte para que tú te puedas liberar de esta segunda fase y seguir avanzando en tu relación es reconocer que estás desilusionado, que estás resentido. Y no tratar de pues ignorarlo, no tratar de eh, hacer como que no pasa nada. Porque eso es algo que va en contra de tu propia naturaleza, en contra de ti. Y es una especie de traición hacia ti mismo. Entonces. Esta fase de resentimiento también se caracteriza porque, al contrario que la otra que tenía fecha de caducidad, esta no, tenía, no tiene fecha de caducidad. Hay muchísimas personas que se quedan en una relación resentidos o incluso se marchan de una relación resentidos con esa persona. E insisto que es súper importante que te des cuenta que no estás resentido con esa persona. O sea, estás resentido realmente con una parte de ti. Estás resentido... Por la ilusión que creaste, pero no es esa persona la que realmente, por las cosas que haya hecho o que no haya hecho. Y esto entiendo que quizás puede parecerte un gran desafío, porque hay ciertos hechos que a lo mejor tú puedes decirme no, pero objetivamente esta persona no me escuchaba, o esta persona objetivamente no estaba eh, dándome su atención o su dedicación. Y desde cierta perspectiva es cierto. Y quizás como tú esperabas conseguir ciertas vivencias y tener ciertas experiencias con esta persona y no llegaron o se acabaron, pues ahí se genera esta emoción positiva, esta emoción negativa. Con lo cual, luego hay una tercera fase y esta tercera fase es la que se llama la ruptura. Pero fíjate que la ruptura realmente tiene muy mala fama y es una de las experiencias que a los seres humanos pues no nos gusta. Sin embargo, tiene un propósito muy importante en una, en una relación de pareja y es, eh, no solamente necesariamente es la ruptura física, la ruptura de separarte de una, de una persona, que obviamente está ahí, pero si tú estás en una relación, en la relación vas a experimentar placer y dolor, alegrías y tristezas. Ahora, tanto más sea placentero estar con la persona tú vas a quedarte con la persona pero va a llegar un punto como has pasado a la segunda fase del resentimiento en el que va a haber dolor entonces ese dolor va, va a ir aumentando en tu interior con tus silencios con cada vez que te callas cuando no se hablan las cosas y va a generar de manera automática una forma de ruptura que es la que yo denomino la ruptura silenciosa la ruptura silenciosa se caracteriza porque el dolor de quedarte en la relación es menor que el dolor de romper. Es decir, es más cómodo estar con la persona que dejar la relación. También esto se llama apego. Entonces tú te quedas. Y aquí puedes estar muchísimo tiempo. Tanta como resistencia tengas a vivir lo que sea que ocurra en esa relación. Y luego, cuando el dolor de estar con la persona sea mayor al dolor de romper, entonces ahí se va a producir la siguiente ruptura que es la ruptura manifestada. ¿OK? Y la ruptura manifestada es literalmente que la relación se separa, bien que estáis viviendo juntos, pues os marcháis cada uno por su parado o que no estáis viviendo juntos, pero mantenéis una relación y decidís separaros. Y aquí en esta, en esta ruptura, en, en las dos, también es importante la cantidad de resentimiento que se queda, la cantidad de desilusión que se queda en tu interior. Entonces, fíjate, a mí me gusta observar esta interacción humana como un fenómeno de interdependencia, un fenómeno de cocreación, un fenómeno de realmente de evolución y de crecimiento. O sea, en el fondo existe una psicología, tu propia psicología interior de cómo vives y cómo experimentas la realidad, y existe también una psicología de esa persona. Entonces, esas dos hacen una química y se establece una psicología interior de esa relación que esa psicología funciona con unos principios que no nos lo enseñaron. Quizás aprendiste mucho en el colegio acerca de la, las leyes de la física como la ley de la gravedad y la aceleración y todos los componentes de leyes que tienen que ver con la física. Y realmente hay algunas de esas leyes que tienen una directa aplicación a nuestra vida y también a nuestra relación. Entonces, ahora veremos esas leyes, pero lo que... Te quiero mostrar, lo que quiero compartir contigo, porque para mí este significado, este concepto tuvo mucho significado realmente y tuvo eh, un cambio eh, de la forma en la cual podía yo vivir las relaciones, las relaciones humanas en general y mis relaciones de pareja. Y es que eh, este fenómeno, estas tres, estas tres fases, como puede ser el enamoramiento, el resentimiento y la ruptura, y estas dos que te he dicho, que todavía hay una tercera ruptura que luego te hablaré, es la ruptura silenciosa y la ruptura manifestada, todos son un fenómeno indivisible, es un cuántum, es algo que no puedes separar, no puedes evitar pasar por estos estados. entonces, cuanto más aceptes y cuanto más abraces que esta es la forma en la que la vida tiene de enseñarnos acerca del amor, acerca del crecimiento, pues más cómodo va a ser y, y, y más vas a poder abrazar aquello que venga en tu relación. Porque no importa con quién estés, ya te lo he comentado, sea la persona más increíble que hayas conocido, esa persona también te va a desilusionar. Y tú te vas a, o vas a generar resentimiento, te vas a rendir a la persona. Y si tú eres esa fantástica persona y te han puesto en un pedestal, te aseguro que tarde o temprano te van a bajar del pedestal. Esa misma persona que te puso en el pedestal te va a bajar del pedestal. Y en el fondo no estamos aquí para estar subidos en un pedestal. Pero tampoco estamos en la vida, tampoco venimos a, a experimentar esta maravillosa experiencia de la vida para estar en un agujero. Y por eso tiene este proceso, este camino, para que aprendamos a estar en el equilibrio, en el amor, y es abrazar. Y fíjate, los brazos están a la altura perfecta de donde está el corazón, que es donde se conoce que es el chakra que abraza, el punto energético que abraza todo. Por eso está ahí, no está en ninguna otra parte del cuerpo. Entonces, hay una tercera fase que yo la llamo realmente la ruptura reconciliada. Y la ruptura reconciliada realmente no tiene nada que ver de qué es lo que hagas en la relación, sino tiene que ver con lo que tú haces con aquello que está ocurriendo en tu relación. Es decir, el dolor y el placer, si en el enamoramiento el dolor era mayor, el enamoramiento, el placer, tu, tu atención estaba más en el placer, el resentimiento estaba más en el dolor, en la ruptura silenciosa estaba el dolor de quedarte eh, con la persona, es menor que el dolor de romper, por eso te quedas, y en la ruptura manifestada el dolor de marcharte de la relación es menor que el dolor de quedarte en la relación, por eso te separas, aquí no tiene nada que ver con el dolor que tienes en la relación de marcharte o de quedarte, porque en este estado tú has conseguido extraer todas las lecciones que has aprendido de todo eso que has vivido y realmente puedes sentir un profundo agradecimiento por todo lo vivido, por todo exactamente cada una de las experiencias que viviste. Y para esto, para que llegues a este estado, es ineludible que tu desilusión la puedas hacer desaparecer, la puedas eh, disolver, puedas hacer realmente que esa desilusión sea una lista, en vez de tener una lista de desilusiones, tener una lista de aprendizajes de esa relación. Y una lista de aprendizajes no es que me enseñó a, a no estar con esta persona, por ejemplo, ¿no? o me enseñó a eh, ser fuerte y marcharme de la relación. No, porque en ese estado incluso también hay seguramente algo de resentimiento, algo de desilusión. Tiene que ver con realmente haber visto tu sombra, haber visto una parte de ti reflejada ahí en ese ser humano. O sea, todo aquello que tú ves que tu pareja hace que no te gusta, son simplemente aspectos de tu propia naturaleza. Son rasgos humanos, son cualidades tuyas que tú también estás haciendo. Y estás haciéndosela a otras personas y no te estás dando cuenta posiblemente, y nunca te has hecho esta pregunta, ¿dónde yo estoy haciendo esto? que veo que mi pareja está haciendo, o esas mismas acciones que ves que tu pareja hace que te molestan, posiblemente son acciones que tú estás haciéndote a ti de manera inconsciente y no te estás dando cuenta, y te está causando una forma de daño de la que no eres consciente, y tu pareja solo te está reflejando una parte de tu naturaleza, para que puedas mirarte con más detenimiento. Entonces, cuando uno llega a una relación y cuando uno empieza una relación, nadie se plantea que el momento de la ruptura va a llegar. Pero va a llegar. Es inevitable que llegue. Y esto no es algo negativo, no es algo malo. Viene la ruptura silenciosa, la ruptura manifestada o la ruptura reconciliada, en la que después de tú disolver todo este proceso de desilusión que has tenido, te aseguro que pasas tú por una transformación y esa transformación te hace una, un ser humano diferente, un ser humano nuevo. Y en ese estado puedes decidir qué hacer en la relación, si continuar o marcharte. Si tú decidieses continuar tu relación, si has realmente hecho tus deberes y has extraído todas las lecciones hasta el punto de realmente sentir gratitud, por cada una de las vivencias que tuviste en ese tiempo que viviste con esa persona, en ese tiempo que compartiste, y da igual si fueron seis meses, dos años o quince años, obviamente cuanto más larga la relación, más se acentúan estas tres fases. No es que desaparezcan, porque el propósito realmente, o sea, lo que sería eh, tener... Éxito en una relación de pareja o en un matrimonio o en una relación de largo plazo sería la capacidad que tienes de recorrer estas tres fases de manera continuada con la misma persona muchas veces. Porque cada vez que pasas por las tres, obviamente, si pasas de la ruptura reconciliada, de la ruptura silenciosa directamente a la ruptura reconciliada, no hace falta pasar por la, por la ruptura manifestada o a veces, a lo mejor, sí, no necesariamente secuencial. Pero sí son de alguna forma muchas veces una detrás de la otra. La cosa es que cuando estás creando la ilusión, automáticamente generarás una desilusión. Si trabajas las desilusiones, que ahora te explicaré un poco la forma en la que tú puedes hacer una parte de ese trabajo, pues vas a poder ir de lleno a ese estado de gratitud, de agradecimiento. Y en ese estado de gratitud y de agradecimiento, tu mente está en un estado de equilibrio. Porque no está fantaseando en que ese ser humano es solamente positivo o esas cualidades positivas. Y no está tampoco tu mente distraída y fantaseando de que ese ser humano tiene solo cualidades negativas y que solo te ha hecho daño y de que ese ser humano eh, pues no te, no te conviene por esto, por esto por lo otro. Sino que estás en un estado de equilibrio porque ves las dos: lo positivo y ves a su vez lo negativo, que pesa igual, que pesa exactamente lo mismo. Y ahora. Yo encuentro mucha resistencia cuando pues, le hago este planteamiento a las personas porque en su mente, cuando están en un estado de desilusión, no conciben que puede a, pueda haber tantos beneficios que equilibren la balanza. No lo conciben. Y no lo conciben porque, fíjate, nosotros todas las personas estamos condicionadas principalmente por un programa. Por un programa en nuestra mente que se llama instinto. Este programa funciona de manera automática y está diseñado para que busques el placer huyendo del dolor. Es decir, cada vez que tú tengas una experiencia a través de tus sentidos, a través de tu cuerpo, que duela, va a buscar de manera automática el opuesto complementario en forma de placer. Entonces, este programa, que es literalmente un programa, un, un programa que funciona en tu mente, para que tú puedas mantener lo más eh, posible la forma de tu cuerpo físico, porque gracias a este programa, Tú estás eh, conservando el aspecto de tu cuerpo físico. Si tú no tuvieras eh, este mecanismo en tu, en tu mente como un programa, es el, el programa de supervivencia. Con lo cual, como su propia palabra dice, si no tuvieras este programa, tú no podrías estar viviendo mucho tiempo, muchas horas en la Tierra, muchas horas de esta forma, porque se destruiría. Entonces, como estamos condicionados por el instinto, y tenemos asociado que todo lo que nos duele es malo, es negativo. Estamos prediseñados en ese sentido a buscar experiencias placenteras. Y por esa razón, el enamoramiento es fácilmente confundible con amor. Pero el amor no es una experiencia solamente que te aporte placer. Es una experiencia que es la puerta de lo que está detrás del agradecimiento y el agradecimiento es un estado en el que tu mente está en equilibrio, en el que tú estás en un estado neutro, neutro no porque indiferencia, sino porque realmente ves que lo positivo que veías en esa persona se equipara con lo negativo. Y ahora realmente en esta fase En esta fase, en la ruptura, cuando estamos hablando de la ruptura reconciliada, es imposible alcanzar este estado, es imposible alcanzar este estado si tu mente no ha alcanzado la percepción equilibrada y ver lo positivo igual a lo negativo. De lo contrario, cuanto más está enfocada acá, estás en el fenómeno de la atracción, que es el enamoramiento. Cuanto más enfocada estás acá, estás en, el, en la segunda etapa, que es el resentimiento. Y cuando tu mente está viendo y percibiendo las dos por igual, estás en un estado de mente en equilibrio. Mente en equilibrio. Y la mente en equilibrio es lo que hace abrir tu corazón. Y si tu corazón se abre, es cuando tú puedes tener acceso a lo que hay ahí dentro. Y lo que hay es solamente amor. Amor hacia ti y amor hacia tu pareja. Entonces se cumple esa, ese dicho que dice que si amas a tu pareja por quien es, se convierte en lo que tú quieres que sea. O sea, cuando vivimos una, en un proceso de relación y estamos en esta fase, normalmente le queremos y nos gustaría que nuestra pareja cambiara y se comportara de una forma diferente. Y cuando estamos en este estado, estamos encantados por, por cómo se comporta. Entonces, todo lo que tú has vivido en tu vida, todas las experiencias que tú has tenido en tu vida, han quedado registradas en tu memoria en forma de dos de dos, eh, digamos, experiencias. Has registrado o experiencias de dolor, que son las memorias de dolor, o las memorias de placer. Si tienes asociado que el, que el amor... a través del instinto, te conecta a que busques experiencias placenteras, a través de la seguridad y la atención. Entonces, tú estás asociando el amor con seguridad y con atención. Y cada vez que no tengas seguridad y atención, vas a percibir que no tienes amor. Entonces, todo esto pro se produce a través de un fenómeno que es el fenómeno de la percepción. Y la percepción... Funciona, también es otro programa que tenemos en nuestra mente y funciona más o menos de la siguiente forma: ¿no? todas las experiencias, todas las experiencias positivas y todas las experiencias negativas quedan registradas en tu mente, en tu mente-cuerpo y quedas programado para huir del horror buscando el placer. Entonces, se generan en tu, en tu mente eh, y a través de, de la percepción, a través de tu cuerpo, pues la sensación de vacío, de carencia. Y todas aquellas experiencias dolorosas, de alguna forma, han producido una sensación de que algo te faltó. Es decir, tuviste una sensación de vacío, algo carente. Sobre esta, sobre esta percepción se construyen lo que para ti son van a ser tus valores principales tus valores vitales entonces tu escala de valores es una lista de las cosas que para ti son más importantes hasta las cosas que son para ti menos importantes y esta lista, esta jerarquía de valores, configura de qué forma tú vas a experimentar el mundo, vas a experimentar la interacción con las personas, vas a experimentar tu propia vida. A través de esta escala de valores vas a crear una imagen de ti mismo, una imagen de la gente que te rodea, positiva, negativa. Y esta escala de valores va a determinar ¿Dónde tú vas a ser ordenado? ¿Dónde vas a ser disciplinado? ¿Dónde vas a tener organización? ¿Y dónde tú vas a poner tu atención? ¿Y dónde va a hacer esto? Pues en las cosas que para ti son importantes. Y en las cosas donde tenga donde haya, eh, donde las que sean menos importantes es donde tú vas a tener el desorden, es donde vas a tener el caos, la desatención o el déficit de atención, y es donde tú vas a procrastinar. ¿Qué ocurre? Que. La mayoría de las personas, cuando inician una relación de pareja, no conocen cuál es su verdadera escala de valores. Entonces, de acuerdo a su escala de valores, cada ser humano va a empezar a mostrar su amor. O sea, no hay ningún ser humano que no muestre amor a través de su escala de prioridades. Es por eso, por ejemplo, que si para ti es importante, pues, eh, la familia, los niños, la atención a darle, dársela a los niños, tú vas a mostrar tu amor a través de esa forma. Pero no significa que sea la única manera de mostrar amor. Hay otras muchas formas de mostrar amor. A lo mejor no es con la presencia física eh, tan acusada con, con tus hijos, pero a lo mejor es a través de un tipo de educación, a través de un tipo de formación, a través de unos principios. O sea que de acuerdo a tu escala de valores tú vas a crear tu vida y vas a poder eh, interactuar con otra persona. Entonces, cuando tú conoces a una persona, tú tienes una escala de valores, esa persona tiene su escala de valores. Y si observas, es una escala de valores que es complementaria. O sea, algunas cosas vais a tener comunes, las similitudes, ¿vale? Algunas cosas van a ser las complementaridades, es decir, las cosas que, que tú percibes que no son importantes pues él las va a percibir importantes o ella va a percibir las importantes, ¿ok? La similitud de las complementariedades. Si, alguno, si en una relación, por ejemplo, a una de las una de uno de ellos tiene su, su, en su escala de valores, es más importante, el desarrollo profesional, lo más normal es que la otra persona tenga en su escala de valores como más importante es el desarrollo familiar. Si uno tenga el desarrollo eh, intelectual, la otra persona quizás tenga más el cuidado del cuerpo físico. Y estas complementaridades son las que luego salen a la luz. Entonces, hay una, hay una cosa muy interesante en las relaciones de pareja y es eh, verlas, ver todo lo que ocurre en la relación como una eh, escuela de desarrollo personal. O sea, realmente es la mejor escuela de desarrollo personal estar en relación. ¿Por qué? Porque en la relación aparece todo todo lo que hay en ti va a aparecer todo lo que hay en tu pareja va a aparecer tarde o temprano sale a la luz y esto es parte natural del proceso entonces qué ocurre que estas escalas de valores vamos a decir imagínate que fuesen energía vale entonces son las personas se unen por escalas de valores complementarias y cuando yo estoy hablando de escala de valores no me estoy refiriendo a idealismos, sino simplemente escala de valores es aquello que es importante para ti. Y esa escala de valores es única. No vas a encontrar a otra persona que tenga otra escala de valores iguales. Es absolutamente única porque aquello que tú valoras es aquello que más percibiste que te falta, o más percibes que te faltó o que te está faltando. Y eso se vuelve importante. Y eso que te vuelve importante condiciona tus decisiones y tus acciones. Y esas escalas complementarias, al final, si tú ves a dos seres humanos, si te abstraes, realmente puedes ver cómo hay una escala de valores que se une con otra escala de valores. Y luego la interacción de esas escalas de valores es la que produce el crecimiento en la relación. Tú sabes, hay una cosa muy interesante que... Eh, una vez se me ocurrió, ¿no? y luego la, la comparto muchas veces en forma de, de metáfora, porque cuando las personas se unen, en un momento cuando se casan, pues hay como un dote, ¿no? un regalo, o algo que, que, que se ofrece, ¿no? que se trae a, a la relación. Bueno, pues realmente el, el gran regalo que tú vas a traer a tu relación, y el que tu pareja va a traer a tu relación, a la relación contigo, son todas estas cosas que esa persona todavía no amó de sí mismo, de su pasado, o de su entorno. Y la va a traer a la relación. Y tú vas a traer lo mismo. Y el propósito de traer esto a la relación es para que ambos dos os podáis mirar en ese espejo y podáis abrazar cada uno su pasado. Para que cada uno pueda abrazar aquello que no amó, aquello que rechaza. Y eso es lo que hace que luego puedas empezar a despertar a ese amor que hay en el corazón. Porque si hacemos que el amor. Sea una experiencia solo positiva, como el instinto nos asoció a ella, entonces vas a estar condenado a buscar el amor de una forma muy limitada. Pero lo curioso es que lo, aquello que para ti es positivo, para otra persona eso no necesariamente va a ser positivo, y viceversa. Con lo cual, en, ese, en esa situación, ¿quién tendría razón de qué cosa es el amor? ¿Cuál de esas dos cosas positivas sería el amor? Por eso el amor en sí mismo no puede ser definido como positivo. Si lo defines el amor y lo encasillas dentro de una experiencia que es sólo positiva, vas a estar directamente condenado o condenada a vivir el sufrimiento, que es un extremo, un es el, el grado extremo de la, del dolor. No importa, ya te dije qué cosa es, cuánto placer haya sentido con esta persona, vas a experimentar el mismo grado. O sea, si tú te enamoraste un 10 sobre 10 en una escala del 1 al 10, te vas a resentir un 10 sobre 10. Y esto es normal. Ahora bien, hay un componente aquí que, que es un poquito complejo de, de sintetizar, pero quisiera hacer el esfuerzo para que te puedas llevar también una, una reflexión contigo, ¿no? Y es la siguiente. Si hemos dicho que en la relación tú traes eh, todo aquello que no amaste de tu pasado, posiblemente traigas muchas experiencias en relación a tu padre o a tu madre, o en relación a tus hermanos, a tus hermanas, que tengan que ver con, eh, con situaciones que simplemente has rechazado, has condenado y que no has podido pues, integrarlas en ti, no las has abrazado. Entonces tienes resentimiento con ellos. Tienes un resentimiento hacia tu padre, hacia tu hermana, hacia tu familia, hacia gente cercana a ti con la que creciste. Y esto mismo le va a pasar a tu pareja. Entonces, muchas veces, cuando empezamos una relación, pues esperamos que nos sentimos mejores que nuestros padres, mejor que tu madre, mejor que tu padre, y dices tú, yo no haré aquello que ellos hicieron. Y adivina qué pasa. Acabas recreando en la relación lo que condenabas, lo que rechazabas. Entonces, ¿para qué ocurre esto realmente? ¿Para qué ocurre esto? Pues aquí es donde entra un poco de misterio, ¿no? Y realmente es muy complejo hablar del amor sin hablar de... Esa inteligencia que está en el universo, que está en el cosmos, que, que nos rodea realmente. O sea, esa inteligencia pues, que ha creado el cuerpo físico, esa inteligencia que crea un cerebro, esa inteligencia que hace que los planetas giren alrededor de una estrella. Esas leyes que el ser humano estudia. En la religión le llaman Dios, en la ciencia le llaman energía o antimateria. Muchos, muchos nombres. Da igual, dentro de ti realmente tú sabes, aunque puedas estarlo negando, que existe algo que es un misterio y ese misterio necesitas explorarlo, porque tú formas parte de ese misterio. Entonces todo esto que te estoy describiendo al final está directamente relacionado con que tú despiertes a esa naturaleza divina a ese poder interior dentro de ti, a esa naturaleza inmortal que tú tienes. Y uno de los primeros pasos es poder abrazar cada una de las experiencias vividas. Y para ello, pues es conveniente aprender a mirar las cosas con perspectiva. Porque cuando estás en un estado positivo, es muy fácil engancharte en este estado. Y cuando estás en un estado negativo, también es muy fácil engancharte en este estado. Pero lo cierto es que ambas dos van a pasar. Simplemente son temporales. Dentro de estas leyes que, que, que rigen las relaciones, podríamos decir, pues hay una que es, que se llama la ley del espejo, ¿no? La ley del espejo... Y esta ley tiene que ver con aprender a verte reflejado en el exterior. O sea, si tú, si, tú imagínate, si, si, una, si podríamos decir ¿vale? que una barra de pan, toda la barra de pan representa la vida, si tú golpeas esa barra de pan contra la mesa, contra una superficie y salen miguitas, esas miguitas también siguen siendo pan. En otra escala, pero siguen siendo pan. Si tú eres una de esas miguitas, la ley del espejo te dice que aprendas a descubrir la grandeza de la vida dentro de ti. Entonces, ¿cómo puedes tú hacerlo? Pues mira, eh, hay una, hay una reflexión que te quiero hacer aquí y es que todas estas experiencias positivas que has vivido con tu pareja, o sea, en, en el fondo, lo que quiero decirte es que estamos buscando, estamos prediseñados por el instinto a buscar el amor desde la necesidad. Y si buscamos el amor desde de la necesidad, estamos eh, permanentemente insatisfechos. Porque estamos buscando algo que está fuera, como algo que nos esté, eh, que nos, que nos llene. Y eso está bien para el alimento físico, para mantener el cuerpo físico. Pero cuando se trata de el amor, es muy o, poco operativo, porque nada de fuera va a llenar realmente tu estado de plenitud. Ni ninguna pareja, ni 20 parejas, ni siquiera al mismo tiempo. O sea, nadie va a llenar esa sensación de plenitud, sino el que tú puedas descubrirlo. Entonces, cuando tú te enamoras de una persona, la pones en un pedestal, o te ponen a ti en un pedestal. Y eso ocurre porque quien evalúa a ese ser humano, quien está percibiendo a ese ser humano, está dando por sentado que, tiene unos, que esa persona tiene unos rasgos positivos, unos rasgos positivos, unas cualidades que o bien reconoces que tú las bien las tienes y te sientes súper guay por tenerlas, ¿vale? Con lo cual incluso te puedes sentirte superior por tener esas cualidades. O percibes que no las tienes, que te faltan. Con lo cual te complementa o te va a completar. Si algo te falta y él lo tiene, te complementa y te completa. Pero ¿qué ocurre? Que no es verdad. Esa es la fantasía y esa es la mentira. Presuponer que otro ser humano tiene algo, tiene una cualidad que tú no la tienes. Por ejemplo, tú puedes eh, compararte con esa persona el rasgo inteligente y, y digas, bueno, pues esta persona es muy inteligente por sus ideas, por sus puntos de vista, por todo lo que ha leído, por su cultura, etc. Y entonces, si tú estás buscando la inteligencia en ti de esa forma específica, posiblemente no la encuentres. Porque, o a lo mejor no has leído tantos libros, o a lo mejor tu conocimiento no está enfocado pues, en ese tipo de enseñanzas. Pero no significa que tú no tengas la misma intensidad de inteligencia. Solamente has de encontrarla de, una, de la forma en la que tú tienes la inteligencia. Quizás tu inteligencia está, por ejemplo, en saber escuchar a, a los niños. Y tienes una inteligencia súper aguda para saber escuchar no solamente a los niños, sino a las personas con las que tú interactúas. Y sabes incluso casi adivinar lo que están sintiendo. Esa es una forma de inteligencia. A lo mejor tú la tienes. Y es ahí donde está tu inteligencia. Entonces no se trata de que tú te cuestiones si eres inteligente o no eres inteligente, sino más que te preguntes cuál es la forma en la que tú particularmente expresas tu inteligencia, cómo la actúas, porque tu escala de valores va a determinar la forma en la que tú vas a expresar tu inteligencia. Si, la vas a, si tu inteligencia está más orientada hacia, pues, por ejemplo, el desarrollo del área social o de tu familia, pues vas a experimentar que tu inteligencia está ahí, puesta, está activada en esa área, en esas áreas. Y no vale menos, no vale más, es equivalente en intensidad. Entonces, si tú reconoces que lo que ves fuera lo tienes tú y además con la misma intensidad, pasa una cosa muy interesante. Y es que la persona a la que has puesto en un pedestal, deja de estar en un pedestal y empiezas a mirarla de corazón a corazón. Empiezas a, igual, a mirarla de igual a igual. Y ya no estás fantaseando con que esa persona es mejor que tú, sino que estás reconociendo realmente lo que ves en ella como un reflejo de lo que tú también tienes. Y esto significa honrar tu única forma de expresar el rasgo inteligencia. Y es honrar tu unicidad, es honrar exactamente quién eres tú. Y si tú honras quién eres tú, de manera automática tú te abres a ti mismo tu corazón y puedes abrazarte y puedes empezar a amarte. Porque si antes, por ejemplo, reconocías que te faltaba inteligencia al hacer esto que te digo, vas a reconocerla. Y al reconocerla, eso que percibías que te faltaba va a dejar de faltarte. Con lo cual ya dejas de buscarlo fuera porque lo encontraste dentro. Y ahí funciona la magia. Y bajar a una persona de un pedestal si de verdad la amas, es lo mejor que puedes hacer. Porque cuanto más alto lo hayas subido o la hayas subido, más hondo la vas a meter o lo vas a meter. Y eso mismo ocurre acá. Y ahí es donde empieza a abrazar tu sombra. Cuando tú pones a alguien en un pedestal, tu foco de mira está así, con lo cual tú automáticamente te has puesto en un agujero. Si tú pones a alguien en un agujero, automáticamente tú estás arriba, y es como si tú te colocaras en un pedestal. Y no merecemos los seres humanos ni estar en pedestales, ni estar en agujeros sino merecemos estar en el centro, aquí, donde está el corazón. Abrazar tu sombra, exactamente como hemos hecho con el rasgo negativo, con el rasgo positivo, se puede hacer con este rasgo negativo. Por ejemplo, hay un rasgo que observo que es muy común, que le fastidia a todas las personas, y es muy común que aparezca en las relaciones. Y es, el hecho de que a veces no nos sentimos escuchados. Y esto ocurre, en todas las relaciones ocurre, no importa con qué ser humano estés, con qué hombre, con qué mujer estés, va a haber momentos en los que no te va a escuchar. Y ojo, no te va a escuchar porque posiblemente aquello que le estás contando, que son tus valores más altos, para él o para ella, están acá. Y nadie, ningún ser humano, escucha cosas que no le importen, cosas que no estén de acuerdo a su escala de valores. Entonces, si tú quieres que tu pareja te escuche, pues necesitas aprender a comunicar lo que para ti es importante, de forma que tu pareja lo reciba a través de su escala de valores, que es importante. Si no, se produce de manera automática el no me escucho. Este es el fenómeno que está detrás de... El rasgo no escuchar. Pero puede que tú todavía me digas, bueno, Oscar, sí, está muy bien lo que dices, pero mira, si mi pareja viene donde mí, y no importa lo que esté haciendo, tiene un problema, yo soy todo oídos o toda oídos. Me siento con él, le miro y, 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 le, y le pido que me explique, que me cuente, que yo estoy para él o para ella y le escucho plenamente. Ok. Yo no digo que no sea así. Pero la pregunta no es si tú lo haces o no a tu pareja. Porque si, por ejemplo, estás eh, o estás deslumbrado o deslumbrada, está puesto en un pedestal, sí, lo harás. ¿Vale? O, o en otras circunstancias. La cosa no es si, es si tú tienes el rasgo no escuchar y si siempre escuchas, porque esa es la mentira, esa es la ilusión. Tú también tienes el rasgo no escuchar. Y lo tienes con la misma intensidad que lo tiene tu pareja. O cualquier rasgo negativo. Te pongo el que más observo que sale. Entonces la pregunta no es si escucho a mi pareja o no. La pregunta es, ¿quiénes te perciben a ti? ¿A quiénes les gustaría que tú les escucharas más y no les estás escuchando? Te aseguro que a tu alrededor hay 20, 30, 40 personas. Que, te gusta, que les gustaría a ellos que tú les prestaras más oído, que les escucharas más, y no lo estás haciendo. Y si este fuese el rasgo negativo que te molesta de tu pareja, entonces en ese momento, hazte esta pregunta y observa, ¿dónde en mi vida, en qué área de mi vida, hay personas que están queriendo que yo las escuche y no las estoy escuchando? Y saca tu lista, sé sincero, sé sincera, sé honesto, sé honesta, haz tu lista, haz esta pregunta y encuentra dónde tú estás actuando exactamente ahora, en esos momentos de tu vida, de esa misma manera. Porque si lo encuentras, van a ocurrir primero que vas a honrar y vas a reconocer ese mismo rasgo que ves fuera en ti. Y posiblemente descubras cómo esas cosas que te gustaría que tu pareja te escuchara esas mismas cosas otros quisieron en el pasado que tú también escucharas o quieren en el presente que tú también escucharas que las escuches y no las estás escuchando y descubrirás por qué no lo estás escuchando y el descubrir por qué no lo estás escuchando te hará comprensivo a por qué percibes que tu pareja no te está escuchando como tú quisieras y eso empieza porque el, re el resentimiento es un poco sentirte superior, ¿no? El yo no soy así sale muy a menudo, no, yo no hago eso, yo no soy así, y esto es sentirte superior. Y si tú te sientes superior, cierras tu corazón, y si cierras tu corazón no puedes expresar tu amor. Y si quieres tener razón de que tú tienes de verdad, eh, eh, tienes tú la verdad contigo, y es más fuerte que lo que tu pareja dice, entonces entras en un bucle muy poderoso de rechazo, de rechazo hacia ti. Con lo cual, si tú reconoces ese rasgo negativo en ti, automáticamente vas a bajarte de ese pedestal de superioridad en el que te has bajado y también vas a poder mirar a tu pareja de igual a igual. Y vas a ver que esa sombra que te muestra, tú también la estás mostrando a otros tú también la estás reflejando a otros. Y no es que, sí, bueno, yo hacía esto, pero ya no lo hago. No. Porque si en el pasado tu escala de valores era esta X, y ahora tienes otra escala de valores, porque ha cambiado, porque algunas cosas que antes no te importaban, ahora te importan, pues lo único que va a cambiar es la forma en la que tú vas a manifestar ese rasgo humano. Es decir... A lo mejor antes no te escuchaba, no, te, no, no escuchabas temas relacionados con la música, y sí escuchabas todo relacionado con la cocina. Y ahora es al revés, ahora escuchas todo lo relacionado con la música y a la cocina no te importa. ¿Me, me explico. O sea, tu escala de valores va a dictar y va a determinar la forma en la que tú puedas expresar toda tu humanidad. Porque tu humanidad está manifestada con acciones positivas y acciones negativas, que en el fondo no son positivas o negativas. Son etiquetas que tú u otros le ponemos a nuestras acciones de acuerdo a nuestra escala de valores. Si tú ves que una persona actúa de manera que va a desafiar tus valores más elevados, eso es esa acción es negativa. Pero si esa persona va a hacer algo que apoya tus valores elevados, va a ser positiva. O sea que algo se vuelve positivo o negativo, no por lo que es, sino por la etiqueta que se le pone de acuerdo a tu propia escala de valores. ¿Mm? Entonces, abrazar tu sombra empieza con esta pregunta que integra la parte positiva que integra la parte negativa. Y si no es el rasgo escuchar, puede ser cualquier otro rasgo, puede ser el rasgo, pues, no me valora exactamente igual, o es egoísta exactamente igual. No hay ningún rasgo humano que tú veas en tu pareja que tú no lo tengas, con la misma intensidad. Posiblemente no de la misma forma, casi seguro que no, pero no significa que no existe ese rasgo. Entonces, esta es la ley del espejo, esta es la forma en la que tú puedes empezar a abrazar tu sombra para amar a tu pareja. Y abrazar tu sombra es lo primero para que tú puedas empezar a sentir amor hacia ti. Y cuanto más amor tú acumules hacia ti, más amor tú puedes dar a tu pareja. Y esto obviamente no me lo he inventado yo. Esto es tan antiguo como el Sol, como las galaxias. Es muy antiguo. Lo importante es cómo tú lo puedes aplicar. Entonces, para ir acabando, te quiero simplemente hacer una, una síntesis. Es, Hemos visto como una relación de pareja pasa por 13 fases ineludibles y esas fases son inseparables, tan inseparables como puede ser el día y la noche, tan inseparables como puede ser la cara y la cruz de una moneda o lo positivo y lo negativo de un imán, no las puedes separar, eso es un quantum, algo indivisible. Si tú te cuando te sientes atraído o enamorado y empiezas a ver que ese estado empieza a aumentar, bien, disfrútalo, pero no te embobes, porque ya sabes que cuanto más alto vayas, más bajo vas a caer. Lo más sabio que puedes hacer cuando estás enamorado de alguien es hacer el camino voluntario hacia el amor, hacia esa persona. En vez de ponerlo en un pedestal, ponerlo en tu corazón. La segunda fase es la opuesta. Cuanto más alto lo hayas puesto, más abajo lo vas a poner. Es sabio que en ese momento, en vez de dejarlo en un agujero, en vez de que te marches de la relación, en vez de que te quedes callado, callada en esa relación durante no se sabe cuánto, y empiezas a tener enfermedades, que en vez de que dejes ese ser humano en un agujero, lo vuelvas a poner en tu corazón. Y para eso sirve la ruptura silenciosa, y estarás en la ruptura silenciosa tanto como seas capaz de soportar dolor, o sea que, cuidadito, pero ahora si eres consciente de esto, hace falta que te calles nada. Es más, este trabajo que te comento, no hace ni siquiera falta que se lo digas a tu pareja. Hazlo tú. Y vas a ver que si tú lo si lo aplicas, tu percepción va a cambiar. Y si cambia tu percepción, cambia lo que ocurre alrededor. Y ahí es donde ocurre que si abrazas a tu pareja por quien es, si la amas por cómo es exactamente, se convertirá en lo que tú quieres que sea. Si tú te amas a ti por quien eres, te convertirás en lo que tú quieres ser. De la fase de la ruptura silenciosa, vamos a la ruptura manifestada. Y este proceso te lleva, el que te he descrito, te lleva a la ruptura reconciliada, a ese estado de gratitud, a ese estado de amor incondicional. A ese estado en el que, si yo te mandara al pasado, a esos momentos que has vivido con tu pareja que no te han gustado, no querrías cambiarlos dejarías todo igual, porque todo tu pasado, si fuese un perfecto cuadro, bello y hermoso, ¿lo amas como fue? Entonces, tú vas a amarte como eres hoy. Y eso es lo que te da la determinación, la fuerza y la magia para transformar tu vida y aquellos aspectos de tu vida que no te gustan, transformarlos y convertirte en lo que tú quieres ser. La fuerza del amor radica acá. Pues muchas gracias por haber eh, visto hasta el final el vídeo. Gracias.